cada capítulo tiene su particularidad. Hay capítulos que tienen gran despliegue, muchas escenas y tienen desafíos técnicos considerables, pero hay capítulos que son más sencillos desde ese punto de vista, pero que tienen una carga fuerte en la actuación. Este fue el caso de este capítulo, de Land Chaser. Había un desarrollo muy importante del personaje de Shirley, que era una discusión entre ella y Benson, y que la hicimos con cámaras simultáneas a los dos lados, con un grado de improvisación inusual en la serie, porque había que llegar a un momento de emoción fuerte entre los dos. Fue un momento que terminamos todos con mucha energía. Cuando uno entra a una serie de televisión, no tiene que estar con una bandera diciendo este capítulo es distinto que el otro. Hay que ser parte de un mundo visual, en donde tenés margen para moverte, cada director tiene margen. Pero yo creo que yo me enfoco mucho en las actuaciones, quizás más en la técnica y los movimientos de cámara. Pero también me gusta mucho un rasguito que uso yo bastante, que es como la cámara espiando a través de ventanas y de cosas y de gente, como que fuera el espectador que está escondido en el lugar, en un rinconcito, y está mirando a través de un mueble. Ese tipo de cosas, de poner cosas adelante como que hay una persona escondida mirando, es algo que a mí me gusta bastante utilizar.